Buenos días, mi nombre es Kev Japre, soy estudiante de pregrado de Ciencias Fisiológicas con una especialización en español en UCLA y soy voluntaria de la organización Knowing Neurons. Knowing Neurons es una organización internacional compuesta por jóvenes neurocientíficos voluntarios cuya misión es promover la accesibilidad de la educación neurocientífica. La organización lo hace a través de la creación de recursos informativos multilingües como artículos, videos, infografías, podcasts y otros. Tiene vínculos con la universidad y este programa trata de llegar a un público más amplio con el propósito de involucrar a todas las comunidades y hacer que el conocimiento neurocientífico sea más accesible. El conocimiento científico a menudo se presenta en inglés, lo que lo hace inaccesible para las personas que no hablan este idioma. Por lo tanto, a traducir artículos al español, Knowing Neurons espera abordar una de las muchas desigualdades de la comunidad científica. Por sus contribuciones al alcance comunitario en el ámbito neurocientífico, la plataforma web de Knowing Neurons ha sido galardonada con varios premios tales como el Society for Neuroscience Next Generation Award. El propósito de este video es guiar a profesores de español por los muchos recursos que la página web de Knowing Neurons ofrece para que los puedan utilizar con fines didácticos. En primer lugar, estamos emocionados de compartir que acabamos de lanzar la versión del sitio web al español. Y también, ojalá que al final de este video tenga una mejor comprensión de la organización y pueda integrar Knowing Neurons como un recurso en sus clases. Aquí tenemos el sitio web de Knowing Neurons. Puede usar las pestañas para navegar a través de los diversos recursos. El primer recurso que tengo que compartir es la sección de artículos aquí. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi maestra de español a menudo nos daba una mini presentación en clase en la que nos daba 20 minutos para investigar y leer un artículo en español sobre cualquier tema de nuestro interés. Luego, cada uno daría una presentación de 2 minutos sobre el artículo. Aunque esto fue aterrador al principio, también fue la tarea más gratificante y divertida que solíamos hacer. Siempre me interesó mucho la ciencia, pero nunca pude encontrar artículos en español que se ajustaran a mi nivel de comprensión. Espero que Knowing Neurons pueda ser un recurso similar para los estudiantes donde puedan desarrollar sus intereses en el campo neurocientífico en un idioma diferente para permitirles formar conexiones entre sus dos campos de conocimiento. Además de los planes de lección que se mostrarán en una diapositiva más adelante, hay otras formas de integrar estos artículos en sus clases de español. Por ejemplo, se les puede pedir a los estudiantes que elijan un artículo de su interés y escriban un resumen para compartir con sus compañeros en clase. Hay más de 100 artículos disponibles en español. La siguiente sección que quiero compartir con usted son las infografías aquí. Si algunos de sus estudiantes son aprendices visuales, es posible que prefieran usar las infografías en nuestro sitio web. Un ejemplo de una actividad en clase para usar las infografías podría incluir revisarlas durante 10 minutos y luego presentar las conclusiones a la clase. Vamos al podcast siguiente. Todos los podcasts están subidos a Spotify. Si bien la mayoría de ellos están en inglés, hay algunos podcasts en español en la cuenta. Por ejemplo, Hormonas Reproductivas y Barreras Educativas. Y también Educación, Carrera e Identidad Hispana con Carlos Portera son en español. En estos podcasts, los profesores son entrevistados sobre sus temas de investigación y también sobre cómo es navegar en el campo de la ciencia como una persona hispana. Una forma en que esperamos que estos podcasts pueden ser útiles para los estudiantes es realizar una actividad de juego de roles. Los estudiantes pueden entrevistarse entre sí o con otros profesores o personas de su comunidad para mejorar sus habilidades orales en español.
Pasemos a la siguiente sección, específicamente los planes de lección. En el Translation Project, estudiantes de grado en UCLA traducen artículos escritos originalmente en inglés al español. Como parte de este proyecto, los estudiantes también realizan una actividad de alcance comunitario localmente en Los Ángeles, la cual involucra desarrollar un plan de lección que ocurre sobre uno de los artículos traducidos de No Neurons bajo la supervisión de profesores de español y neurociencia. Los planes de lección son creados originalmente en español y traducidos al inglés. Están desarrollados para usar en clases de instituto para que los estudiantes puedan aprender sobre varios temas en neurociencia. Estamos en el proceso de crear más planes, pero aquí tienen un ejemplo de un plan de lección sobre el microbioma. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por ver la presentación y no dude en comunicarse si tiene alguna pregunta. Espero que encuentre este recurso útil para sus clases.